Estamos nuevamente con todos ustedes, encantados y siendo una bendición el poder compartir este tiempo con cada uno de vosotros o de ustedes. Y queremos hablar hoy en Bajo el Abrigo del Altísimo de cómo podemos mantener en una sociedad que se está convirtiendo un tanto amoral, sin principios, sin valores, podemos mantener el legado de esos principios y valores. Eso es lo que vamos a tratar hoy, porque estamos viendo que la sociedad tristemente está deambulando de un lugar a otro, así como Israel daba vueltas 40 años por el desierto, no acertaban, no atinaban, no coincidía la voluntad de Dios con la voluntad del pueblo de Dios. Así está pasando con la sociedad actual. Hemos dejado a Dios al margen y se está menoscabando los principios, los fundamentos de la sociedad actual, que por siglos y décadas anteriores habían unos fundamentos sólidos. Por ejemplo, hablamos del respeto a las personas mayores, el respeto a los niños, a las mujeres embarazadas, hablamos de respeto a las autoridades. Estamos viendo cómo eso ha decrecido, menguado. Esta misma semana pasada había una batalla campal con los mozos de escuadra en Cataluña que decían que nunca antes habían visto tanta violencia, hasta con una sierra radial. Habían personas que querían amputar a la policía, a las autoridades de esta nación, querían amputarle, cortarle sus miembros. Es decir, hay situaciones que estamos viendo, estamos viviendo cotidianamente. Vemos cómo falta el respeto, la violencia doméstica, se le llama de género, cómo esposos o compañeros sentimentales, después de tener una relación, hijos con una mujer, pueden llegar al asesinato, a matarles, a venganzas. Hay una carencia de fundamentos, de principios. Quizá en gran parte, gran responsabilidad la está teniendo la misma televisión, los programas que vemos, las películas, que no tienen un contenido con esos principios, y se está reprogramando, se ha hecho un reseteo y se está reprogramando con principios y valores que nada tienen que ver con los fundamentos bíblicos. Seguramente esta nación, como cada nación, la misma nación norteamericana, Estados Unidos de América, se fundamentó en los principios bíblicos. Y Abraham Lincoln empezaba las sesiones orando, leyendo una lectura de la palabra. Y así otros muchos presidentes hacían lo mismo. Pero igual que pasa en Estados Unidos, aquí hemos dejado a un lado a Dios, hemos querido hacer las cosas, hemos metido la nueva psicología, las nuevas filosofías, donde las personas pueden hacer todo, no hay que sufrir, hay que darse un buen aire, ser alegres, no hay que por qué forzar la situación de las cosas. Y estamos viendo que esto se está yendo de las manos, hasta el punto de que la corrupción ha llegado a la política, ha llegado a la familia, ha llegado a las empresas, a la banca. La corrupción ha llegado a todas las sedes y áreas sociales por una falta incuestionable de valores, de principios, de fundamentos que parecen que la juventud de ahora no está asimilando, y somos responsables. Hoy en este programa queremos meditar acerca de esto. Se honran las canas, se honran a los ancianos, siempre los ancianos han sido honrados, por ejemplo, es uno de los valores. La vida se honra. ¿Qué pasa hoy con el aborto? ¿Cómo con esa libertad se promueve el aborto, se facilita el aborto? Y nosotros debemos, de alguna manera, de plantearnos. Quiero leer en 2 de Timoteo 3:1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tiempos son estos, verdad? Precisamente así, peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Lo estamos viendo en la sociedad. En esta misma semana pasada eran las fiestas del pueblo donde yo vivo, resido, y alguien entró y nos quitó una mesa que teníamos ahí en la terracita a la entrada, una mesa y unas sillas de plástico, que el valor tampoco es tanto, pero no hay respeto a la propiedad ajena. No hay, ya ninguno está seguro, te pueden robar cualquier cosa. Es triste porque hay una carencia de fundamentos bíblicos. Y dice que serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, y que amarán más los deleites que a Dios.
porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas, cargados de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y se está resistiendo a la verdad. Se está oponiendo el ser humano a la verdad bíblica. Y nos dice la palabra un poco más: hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Ese es el fin, el desastre, el caos. Serán prendidos, retenidos por la propia cuerda de su iniquidad, de su pecado. Dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Así que hemos visto cómo se han perdido valores tan importantes que leo y vemos un vídeo y presento a los invitados con rapidez. Valores como en Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás. Honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, dice Jehová, yo Jehová. Fíjense, hoy los ancianos son tristemente un estorbo, no lo son, pero para el concepto de los jóvenes son un estorbo. Ahora la residencia de ancianos es lo que se lleva, y hay una molestia y hay que estar guardándolo y cuidándolo, y si hay que poner un pañal o si tiene una enfermedad, y es como una carga, cuando no debería de ser así. La Biblia nos habla cosas muy diferentes. En Levítico 19, 33 y 34 dice, cuando el extranjero, ¿qué pasa con los extranjeros en este país? ¿Cuánto racismo hay, verdad? No en las iglesias, pero lo vemos en trabajos como en el campo, la explotación, el trabajar y no pagarles. Yo conozco casos personales que eso ha pasado. En la misma administración pública, a veces, algún funcionario, por ser extranjero, no les ha tratado bien. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimáis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Qué principios más interesantes, y cómo la sociedad, y muchos más, por supuesto. Nos habla en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. En Biblia de Lenguaje Sencillo dice, llegar a viejo es una honra, las canas son la corona que se gana por ser honrado. Qué interesante el que podamos recobrar, o al menos llamar, hacer un llamado, tocar trompeta, tocar una alarma, encender una alarma, para que al menos en los hogares cristianos, usted que teme a Dios, usted que respeta a Dios, usted que ama a Dios, no se deje llevar por las corrientes de este mundo. Vamos a ver dos vídeos. Pido ya de antemano disculpas porque no son cristianos, entonces es un lenguaje un poco vulgar, de la calle, pero vamos a ver la falta de respeto en dos vídeos, en dos áreas muy distintas, los minusválidos y una mujer embarazada. No tienen desperdicio, son grabados con un móvil, no se ven muy bien, pero se ve claramente lo que nos quiere transmitir, y después yo quiero presentar a nuestros contertulios y tener un tiempo distendido donde podamos aprender más de este tema. Veamos esos vídeos y venimos de nuevo enseguida. Entonces lo saco, ¿cómo lo saco?
Debería sacarlo. Ya, pues. ¿Y qué? Me puso avisados. Ya, ¿y cuál es el problema? Si no estaba cuando yo llegué. El problema es que puede ir alguien que está, alguien embarazado, alguien menopario. Ya, y si alguien no llega nadie, y si llega, pero que para eso está en este estacionamiento, no para usted, pues, señora. Esto es estacionamiento. Ya, tráeme su carnet para ver. ¿Quiere usted? ¿Por qué tengo que pasar mi carnet a usted? Páseme su licencia usted, pues. ¿Pero por qué usted está pasando un parte? Yo no estoy pasando un parte, le estoy diciendo que esto no es ordinaria, es nada más. A ver. No es ordinario, o sea, es ordinario, a ver, primero aprenda a hablar. Yo encuentro que ordinario es una persona que no se suma a las normas. ¿Usted no se suma a las normas? Estas son normas, señora. Estas son normas de... Estas son normas de tránsito para personas minusválidas y embarazadas, que usted no se suma. ¿Usted me está pasando parte? ¿Usted me está pasando parte? ¿Usted? ¿No? Entonces, ¿por qué me manda a sacar? Para que lo saque, pues, señora. Porque no lo puede poner ahí por respeto a los demás. Primera cosa, yo no sé si la señora está aquí. Si usted tuviera un problema de embarazo, señora... Ah, pero yo voy a estar adivinando que la señora va a llegar. Pero el señor está divino. Es tetino. Oiga, señor, yo estoy en gimnasia. Respete siquiera mi tiempo libre. Ya, pero respete a ellos, a las personas minusválidas. O sea, que yo voy a adivinar que la señora viene. Pero si por algo están, por algo están socialíticas acá, que significa que es para las personas de... O sea, ignorantes. Un estúpido. Eres un estúpido poco seso. ¿Por qué poco seso, señora? Porque mira, la señora no estaba cuando yo... Está embarazada la señora. Ah, o sea, que no, la señora está embarazada. Bueno, pregúntale a cualquiera de los cristianos si es decente o no estacionarse donde no se debe. Habla bien, estúpido. Habla bien, estacionarse bien. No tengo lenguaje, me falta educación. Te falta educación. Me podría enseñar un poco. Me falta educación y mucho auto para poca señora. Mucho auto, vale, ¿y tú estabas aquí una hora atrás? No estabas. Da lo mismo, señora, da lo mismo. Si llega una persona discapacitada. Si llega una persona discapacitada. Sí. Y mira, y está, ocupa los dos espacios. Tú no te metas. Se mete. O sea que tú eres minusválido. Mi hermana sí está arriba. Tú puedes dejar ahí donde están los taxis. Señor, ¿qué le falta educación? ¿Quién es la que está aquí mal? Señor, en todo caso, está fotografiada, así que el parte le va a llegar igual. A ver. Mira, no, mira, seré vieja de todo, pero más decente que tú. No es decente, señora, mire, ocupa dos espacios. Ocupa dos espacios de minusválidos. Y usted hace deporte, no es minusválida. Yo espacio libre, que estoy en el gimnasio. Espacio libre. Eso significa que no respeta a las personas. Señora, usted se caga a los demás. Usted se caga a los demás, mire, usted está estacionado. Y ocupe uno. Uno, por lo menos uno. Ocupe uno por lo menos. No sé, preguntémosle al caballero. Caballero, ¿qué opina usted que la señora ocupe dos estacionamientos de menos válido? ¿Qué le parece? ¿Bien o mal? Horrible. Ya ve, ya señora, pasó vergüenza, chao. Bien, pues seguimos aquí con todos ustedes y un vídeo, pues, con un panorama bastante descriptivo de la situación que estamos explicando. Vemos en un primer vídeo una embarazada de 8 meses que no se le respeta con un letrero en el metro, donde claramente es un sitio reservado para embarazadas, tienen preferencia para ancianos y para minusválidos, y con esa descortesía ni hacer caso. Y en esta ocasión una mujer que va a un gimnasio, deportista, aparca ocupando 2 plazas de minusválidos, no le importa y se descara con alguien que le ha hecho un parte y le van a sancionar, y encima pues dice que no están respetando su libertad. Este es el panorama que estamos viendo. Las personas se aman mucho a sí mismas, la Biblia dice amadores de sí mismos más que de Dios, y con nuestros contertulios que paso a presentar vamos a hablar de este tema. Así que damos la bienvenida en el programa de hoy a Jorge y María del Carmen desde Argentina, siervos de Dios en el Ministerio de la Liberación, la Familia, consejeros, ancianos en la Iglesia. Bienvenidos una vez más. Gracias. Gracias. Es un honor teneros aquí. Y tenemos también a Jesús Rodríguez, pastor en la Iglesia de Alcantarilla, y pues bienvenido también en este programa. Esperamos pues poder tener un coloquio ameno, distendido. ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece? ¿No refleja mucho lo que está pasando? Luego en otras áreas, quizá más grave, ¿no? Pero es un poco un termómetro de lo que podemos ver, cómo hay cosas que no se respetan, y antiguamente era impensable. Yo recuerdo en mi infancia que era impensable el hacer estas cosas, sin embargo hoy pues se hacen y no pasa nada. Bueno, pero realmente todos los problemas comienzan en el núcleo familiar. Si las personas no son educadas conforme a lo que corresponde, siempre vas a ver esto. Y además de esto,
la gente ha dado la espalda a Dios. De manera que no les interesa si realmente está bien lo que hace, no está mal. Solamente satisfacen sus propias necesidades. No les importa de los demás. Pero esto comienza, como te decía, en el núcleo familiar. Claro. Si a los niños no los educamos conforme a lo que corresponde, haciéndoles entender que es necesario el respeto a las personas mayores, es necesario el respeto al prójimo, siempre vamos a tener esto. Y esto, como vemos, va de mal en peor. No va a mejorar porque realmente la gente cada vez le interesa menos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto produce esta situación que va decayendo cada vez más. Claro. Realmente es así. Jorge, ¿qué te parecen estos vídeos? Sencillamente lo estamos viendo a diario en las calles. Es que la gente ha dado la espalda a Dios totalmente. Y al dar la espalda a Dios, como la palabra de Dios nos dice con claridad, ¿quién toma lugar cuando se olvida de Dios? El Dios de este siglo. Dice que el Dios de este siglo, ¿no es cierto?, ha entenebrecido el entendimiento de los seres humanos para que no le resplandezca la luz de la verdad, que la luz de la verdad es el Evangelio de Jesucristo. Y esta es la realidad. Y Evangelio, para los que quizás Evangelio, como una palabra que le cae así de herencia, digamos, y no de entendimiento, el Evangelio es lo que el Señor manifestó para transformar nuestras vidas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esto no es como un discurso corto que no dice nada. Involucra todo. Involucra todo. Todo un estilo de vida nuevo conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que involucra Evangelio. Y es él señaló el camino. Si nosotros conformamos nuestra vida, como decía mi esposa, en vez de dar la espalda a Dios, como la dieron en este, es como también lo expresa Pablo, dice, la corriente de este mundo los arrastró. Es muy fuerte la corriente del mundo. Sin duda. Hay medios de comunicación, claro. Hay lugares de diversión, que para los jóvenes hoy es un veneno. Bueno, malos ejemplos en la calle como esto y tantas otras cosas como los medios, ¿no? Y dice que si no está bajo el gobierno de Dios, como dice en Efesios, está bajo el gobierno del príncipe del aire, que hoy gobierna, dice la palabra, en los hijos de desobediencia. Y lo que anhelamos, lo que hemos conocido al Señor, que si hay solución, si la hay, hay solución. Sencillamente la solución es volverse a Dios. ¿Y la va a encontrar dónde? Esto lo va a encontrar muy sencillamente la persona que está en aflicción. Ambrosio mencionó el venid a mí lo que estáis cargado y trabajado, yo haré descansar, que el Señor invita a ir hacia Él para que realmente haya descanso. El descanso está en conocerle a Él y vivir como Él manda, conforme a su Evangelio. Amén. Así de simple. Amén. Hay una crisis ardua, grave de valores. Esta misma semana pasada o la anterior, en Molina de Segura, un esposo, compañero sentimental, arrojó por un balcón públicamente. Habéis tenido noticias. Para matarla, asesinarla públicamente a la luz del día en un centro comercial. Y uno dice, pero madre mía, es que ya uno se ama tanto a sí mismo, busca tanto sus intereses que los demás no importan cuando los derechos de una persona acaban donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Y esos principios la sociedad los está perdiendo. Por eso la corrupción política, Jesús, tenemos corrupción a todo nivel, por donde veamos, la banca, los políticos, las instituciones que siempre han sido de respeto, las mismas, hay gente buena también, ¿no? Pero las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay muchos condenados en Cartagena o
En la zona de Cartagena hubo un grupo de policías que mataron a una persona vilmente y escondieron el cadáver, pero se descubrió y están pagando con cárcel. Policías locales creo que fueron, que se ensañaron con un inmigrante. Hay cosas que se están escapando de las manos. Hay un problema real. ¿Cómo así a vista de pájaro podemos...? Cuando el apóstol Pablo, según la lectura que has leído, acerca del carácter de las personas de este tiempo, cuando Dios le mostró el carácter que iba a ser manifestado en la gente actual de ahora, casi 2000 años después, lógico, él se asustó de esto y él dice que estos tiempos iban a ser peligrosos. Claro, yo me acuerdo que no hace tantos años, unos 40, 50 años, nuestros padres nos enseñaban el temor de Dios. Y nos enseñaban, a mí me decía mi padre y mi madre, que tenía que respetar a las personas mayores. Cuando en la calle jamás le faltara el respeto ni me burlara de ellas, aunque viera alguna persona con deficiencia, que la respetara, que la valorara. Porque si ellos se enteraban de que yo me burlaba y alguien me lo decía, luego había leña. Entonces, claro, había un respeto y había unos valores que nacían, como dice María del Carmen, siempre el problema está en el hogar, y nacían estas enseñanzas de un padre y una madre que no habían sido educados de una manera espiritual profunda, pero ellos tenían respeto y valores de sus antepasados. Entonces, ¿qué pasa ahora ya? Estamos viendo que en los hogares no hay ese temor a Dios. Primeramente, no se le conoce a Dios, no se le teme, no se conoce lo que Dios manda, como él dice, que primeramente le amemos a Él, porque amándole a Él podremos hacer el segundo mandamiento esencial, el cual nos dice, o el primordial, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo yo podré amar, respetar, valorar a la persona más próxima a mí si no soy capaz de conocer a Dios ni amarle? Le faltará el respeto a los demás, lógico. No me importarán los demás, porque no temo a Dios, no le conozco, no sé sus principios acerca de mí, cómo tengo que comportarme, y esto hará que yo pues actúe como está actuando todo el mundo. ¿Qué es lo que me hace respetar y valorar a la gente? El temor a Dios. Porque tenemos que saber que, dice la palabra de Dios, que no nos engañemos. Todo lo que sembremos, vamos a recoger. Y ese es el problema, que la sociedad no se da cuenta. Lo que está sembrando lo va a recoger. Lo sembraron los que hoy, muchos de ellos son ancianos y no respetaron, y ahora no están siendo respetados. Padres que no respetaron a sus padres, ahora ellos no están siendo respetados. Y hijos que están actuando de esta manera. ¿Qué pasa? Si dentro ya de los hogares cristianos nos cuesta tantísimo educar a nuestros hijos, luego ellos, cuando tienen que ponerlo en práctica en medio de la sociedad, les es como una montaña grande. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que no es igual lo que nosotros les estamos aconsejando que lo que está corriendo en este mundo. Y aún, como nos damos cuenta antes, como estabas comentando acerca de los niños, para ellos aún les es difícil poner en práctica los consejos cristianos nuestros, porque ven que la sociedad no está en acorde con las enseñanzas que nosotros les damos a nuestros hijos. Claro. Y claro, ellos ven que es lo que está pasando en la sociedad. Y claro, nosotros sabemos que hay una degradación que ya Dios de antemano no advirtió para que estuviéramos preparados. ¿Para qué? Para que podamos ahora, como en un programa como este, poder ayudar, alertar a la gente y poderles ayudar. Para que ellos puedan al menos poner en práctica el amor, la misericordia de Dios en ellos hacia el prójimo. Así es. Yo diviso con total claridad que hay un problema espiritual. Es un problema espiritual, en la atmósfera. Sí, sí, el tiempo sí se está preparando para la venida del anticristo, es obvio, porque los que somos creyentes, cristianos, tenemos hijos ahora en crecimiento, cercanos a la adolescencia, empezando la adolescencia, pues vemos, como estáis comentando, ¿no?, una dificultad, un plus. Yo recuerdo, y a lo mejor lo decimos mucho, pero es que es verdad, mi padre nos miraba y ya estábamos. Era suficiente. Sí. Ahora tienes que decir, no,
que he dicho que no, que te he dicho que no, que como me levante, y al final te tienes que levantar, tienes que disciplinar, es que no hay forma, ¿no? Y como bien decía Jesús, es como que vamos contracorriente más que nunca. Sí, contra la corriente. Sí. En la misma sociedad no está esa atmósfera, ese ambiente, ese respeto. Antes no era tan difícil respetar a una persona mayor, a una persona embarazada, pero es que hoy se burlan. Yo he sido testigo de cómo en un autobús va un anciano y las personas no se levantan. Es que no se levantan. No, para nada. Les da lo mismo. Y a una mujer embarazada, hay otras personas que sí tienen esa educación, sí, sí, ese civismo, pero también es cierto, al menos en España, que aunque no ha habido revelación de la palabra de Dios en la forma que podemos tenerla algunos ahora, pero sí habían principios de la palabra de Dios que se fueron heredando. Y yo creo que la raíz está ahí, como se está hablando. Hemos dejado a Dios a un lado. Sí. Nos hemos apartado de Él. Queremos ser seculares, totalmente seculares. Eso de Dios no importa, eso de los rezos no importa, eso de estudiar religión no importa. No. Cuanto más independientes y ajenos a Dios, mejor. Y yo creo que ahí es donde está entrando este libertinaje, este clima. Porque es verdad que no había la revelación, es verdad que nuestros padres, nuestros antepasados, pues no tuvieron, a no ser que estuvieran en un clima evangélico, como tú, tu padre, pero los que no lo tenían, pero la sociedad sí estaba un poco anclada en principios bíblicos. Y claro, la palabra de Dios tiene poder. Claro, por supuesto. En sí, sí tiene poder. Sí, sí. Y cuando una sociedad se afirma, como dice el Salmo, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, cuando una nación se afirma en las leyes de la palabra de Dios, le va a ir bien. Claro. Pero cuando estamos al margen nos va mal. No hay como algo espiritual en el ambiente. Precisamente la palabra de Dios dice que en estos tiempos el príncipe de las tinieblas, apresuradamente, porque ve que le llega el tiempo del fin, va a actuar sobremanera, sobre precisamente los jóvenes, los niños, que ahí capta toda una generación, donde puede tomar parte para sacarlos del camino del Señor a los que están y para impedirles que entren a los que no están y que posiblemente no puedan entrar nunca. ¿Te das cuenta? Realmente se está produciendo una actuación del príncipe de las tinieblas, de los demonios, que están perfectamente organizados y saben lo que van a hacer y dónde van, que destruye totalmente lo que estaba construido. Aún esas personas que no eran creyentes tenían puestas y tienen puestas en su mente y en su corazón las leyes que corresponden, ciertamente. Como se dice, como dice la palabra de Dios, que Él pondrá, el Señor pondrá en los corazones, en las mentes y en los corazones, lo que corresponde. Pero realmente es poco lo que se hace con respecto a lo que está sucediendo. Es imposible ver lo que sucede y permanecer impasible. Pero solamente los que quieran volverse al Señor, esos pueden salir adelante. Pero como dije hoy, en la familia está la clave de la formación de los hijos. Si en la familia, en cierto modo, perdón un segundo, sí, en cierto modo hoy es toda una hazaña, es toda una aventura, porque en la familia, en el núcleo familiar, lo vamos a hacer. Sí. Pero cuando salgan de ahí, están a la intemperie. Tienen que tener los principios bien afirmados para no contaminarse, porque es tremendo como está el mundo. Va a haber persecución. Ahora se llama bullying a la persecución que se hace. A los creyentes, sino a ciertas personas, pero los creyentes más. Por ejemplo, imagínate la virginidad en el instituto, se burlan de eso. El no fumar, el no ir a una discoteca, eso lo hace todo el mundo. Va a haber una persecución fuerte. Tenemos que preparar a nuestros hijos para eso. Precisamente, pero eso ya está tan avanzado que realmente hay que afirmar a nuestros hijos en esos principios. Los principios tienen que estar bien establecidos para que ellos
puedan salvarse de esa, de esas opresiones del mundo, porque realmente tanto la, en la televisión como en esos boliches o esos lugares donde van por las noches y que por lo general a la droga corre y, claro, y mueren y se intoxican y todo eso, es tremendo lo que está sucediendo. Jamás hace unos 30 años hubiéramos pensado que se iba a llegar a semejante situación. Sí, y sin embargo aquí estamos. Y con la única esperanza de que de predicar la palabra y que la gente acepte y se vuelva a Cristo, que es lo único que puede salvar. ¿Cierto? Jesús, único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. Tiene el Señor que convertirse en Señor verdaderamente de nuestras vidas. Amén. Porque como dice la palabra de Dios, es el Señor de nuestras vidas. Y el Señor quiere decir el amo, el dueño, el que dirige todo lo que hacemos, lo que vivimos. Tiempo peligroso porque estamos llamando muy peligroso a lo bueno malo y a lo malo, y a bueno. Lo malo eso bueno. Eso es lo que está pasando. Sí. Totalmente. Recientemente, muy breve, recientemente en el Parlamento, la figura parlamentaria, el lugar donde se debate los intereses de una nación, un político representante de un grupo bastante numeroso besó en la boca a otro hombre. Es tremendo. Públicamente, eso es corrió por toda la humanidad. Es terrible. Y ellos son llamados a ser ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, una cosa es que tengamos que respetar legalmente a una persona por su definición sexual, pero otra cosa es que públicamente, en un lugar donde no hay que tener ninguna manifestación de ese tipo, que se haga una exhibición. O sea, estamos llamando a lo malo bueno. Exactamente. El enemigo, igual que los principios bíblicos del Señor, tienen que ser instaurados. El enemigo ya la carne tiene la ley del mal, pero el enemigo la quiere difundir más, la quiere potenciar. Le están echando, el enemigo le está echando al fuego gasolina, sí, en este tiempo. Está provocando la maldad. Sí, exacto. Para que se desate la maldad. Exactamente. Sí. ¿Qué soluciones tenemos o qué, aparte de educar en la familia? Pero es que es fundamental que educarlos en la familia y estar constantemente sobre nuestros hijos para a medida que van creciendo incentivar más el cuidado de ellos y hacerlos que ellos tengan amistad con nosotros, que nos cuenten qué es lo que están viviendo, qué es lo que les está pasando, qué sienten, qué piensan, cuáles son los fundamentos de las cosas que ellos quieren hacer. Aclarar lo que está mal. Aclararles lo que está mal, ver qué es lo que los impulsa a hacer tales o cuales cosas. Es necesario conversar mucho con ellos, porque si bien es cierto, mis hijas son ya muy grandes, la mayor va a cumplir 48 años, la otra 46 y la otra 44. Yo llegaba a la noche cansada de hablar con ellas, porque me agotaba de hablar con las tres, ir dirigiendo. El Señor me ayudó un montón, pero el Señor estaba con nosotros. ¿Te das cuenta? No es lo mismo que las personas que no tienen a Dios. Porque acá hay que hacer una diferencia entre los que tenemos al Señor de nuestra parte y los que no lo tienen. Los que tenemos al Señor tenemos mucha más posibilidad de que nuestros hijos realmente surjan en medio de esta marabunta de cosas malas. Pero los que no tienen a Dios, ¿qué esperanza tienen? No tienen defensa ninguna. No tienen ni defensa, ni protección, ni nada. Y el príncipe de las tinieblas y las huestes de maldad actúan en una manera extraordinaria en este tiempo. Violenta. Sobre esas criaturas. Es tremendo. Porque a la sociedad no la podemos pretender cambiar. Pero la iglesia sí tiene como familia un papel. Sí, la iglesia sí tiene que proclamar para que los llamados tomen nota. Sí. Pero quiero decirte algo, hermano. Yo quiero ahora hacer un llamado, más que nada, a los que están comenzando a ser padres, a los jóvenes, a estos jóvenes, y sí, también para los padres que ya van transitando la crianza y la educación de sus hijos. La palabra de Dios habla con claridad de todo esto. Se tienen que ellos munir de los principios y fundamentos de la verdad de Dios.
porque nunca el engaño nos va a llevar a buen camino. Porque el del engaño es Satanás, como están hablando. Él dice que vino a matar, robar y destruir. Esa es su misión. Y la misión de Jesucristo vino a salvarnos y a que tengamos vida, vida abundante. Esta es una diferencia muy grande. Dios dio todos los consejos necesarios, pero como decíamos al principio, el hombre le ha dado espalda a Dios. Yo insisto, padres jóvenes que están comenzando la educación de sus hijos, concientícense que lo necesario es que ustedes tomen de los principios y fundamentos y valores verdaderos para guiar a sus hijos por el buen camino. La palabra les dice en Proverbio: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Todos estos problemas que estamos comentando aquí mismo en este programa tienen que ver con la desviación. Cuando uno se desvía del camino, a medida que caminamos, lógicamente, ¿qué esperas? Te apartas cada vez más. Dice que algunos, no solo esto, que es el enemigo se encarga de cegarle en entendimiento para que no le resplandezca la verdad de Jesucristo en sus corazones. Dice el Evangelio de Jesucristo. Sino que ya ha llegado a cauterizar la conciencia. Como decía Ambrosio, este que tira a la esposa por la ventana, este que le pega un disparo de arma, este que con un arma blanca acuchilla a su esposa delante de sus hijos, que es horrendo esto. Todas estas cosas vienen porque el desvío ha sido grande. Es como dar la espalda a Dios y caminar en el sentido contrario total, cada vez más lejos de la verdad y mucho más metido en la mentira y el engaño de Satanás. Es así de sencillo, concientizarse los padres para instruir al niño. Mire, el niño, desde la antigüedad se sabe, hasta en lo secular, los romanos y los griegos preparaban a sus niños hasta la menor infancia y hasta la mayor infancia en Roma. ¿Para qué? Para luego entregarlos al Estado. Si bien es cierto que el objetivo de ellos era otro, ellos eran guerreros. Y cuando lo entregaban al Estado a los 7 años, en la mayor infancia, era para que lo prepararan para guerreros. Bueno, padres, no preparen para el guerrero de la violencia, sino para el guerrero que combata por la fe en Jesucristo, que es que lo va a llevar a un muy buen lugar. Hablaba también mi hermano de la falta de respeto, no solo a las embarazadas, a los ancianos. Cuando encuentra en Pedro, en la primera carta de Pedro, hay un muy buen consejo cómo debemos actuar los ancianos. ¿No es cierto? Que debemos llevar a los que tenemos la responsabilidad sobre la gente que se está desarrollando en su cultura, en su educación, tenemos que llevarle con sabiduría, indicándole el buen camino. Y a su vez ahí mismo habla de los jóvenes, cómo deben comportarse los jóvenes con los ancianos, que ante los ancianos deben respetar las canas. El anciano normalmente es el hombre, normalmente digo porque se ha interpretado a veces en las iglesias, ancianos a jóvenes. Y yo entiendo, sí, que hay cierta ancianidad en el conocimiento de la palabra. Pero unir el conocimiento de la palabra con la experiencia vivida es mucho mejor. Claro. Entonces el anciano de años que ha vivido santamente tiene todos los recursos necesarios y la sabiduría como para poder decir qué es lo que más conviene conforme a los principios y fundamentos de Dios. Y en esto, padres, reitero, eduquen a los hijos de niños, porque llegado a los 6, 7 años, el niño está formado, ya tiene el camino formado. Y no hablar de otras situaciones en la familia, de todo. Mira, ¿puedo? Sí, sí, sí. Bueno, hay 4 principios fundamentales en Efesios. Efesios 5:25 en adelante y Efesios 6:1-4. Quiero ir rápido, por eso digo esto.
primero aconseja en Efesios para la armonía matrimonial. Entiéndase bien que esto trae armonía matrimonial y armonía familiar. Respetar estos principios. A la mujer le dice que se sujete al marido como la iglesia está sujeta a Jesucristo. Esto quiere decir que le respete a su marido, no que se someta a su marido incondicionalmente, porque si el marido procede mal, claro. El respetar es respetar la autoridad, es orden de Dios, respetar la autoridad del marido, siempre y cuando esté dentro de los principios de Dios. A la mujer le dice esto, pero al varón le dice, marido, amen a vuestras esposas, como Cristo amó la iglesia, va bien profundo. Y Cristo nos amó a nosotros, así como nos encontró, y después, con su palabra y con su amor, nos transformó. Nos pasó de las tinieblas a la luz. Amén. Con su palabra. Luego, el otro pasaje está dedicado para los hijos, que dice, hijos, amen a sus padres. Honren a sus padres, porque esta es la primer mandamiento con promesa que les irá bien y serán de larga vida sobre la tierra. Amén. Esto es para los hijos, claro. Respetar. Primero amarle y después honrar. Honrar y respetar a sus padres en todo, obedeciéndole. Y el cuarto principio de valor para la armonía matrimonial, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amén. El provocar a ira, algunos creen que es con insultarlo, pegarle, no. Provocar a ira cuando los padres entre ellos pelean delante de los hijos y el hijo debilita en su confianza y en su firmeza porque tiene la inseguridad de ver a los padres mal. Claro. Sus padres son el fundamento del hogar. Y si el fundamento, cualquier fundamento que se mueve, se agrieta, pone en riesgo mi situación. Y por esto el hijo se confunde más. Claro. Y crea en él rebeldía. No solo esto, provocar a ira de muchas maneras. Hay otra provocación de ira que a los hijos tremendamente los molesta, porque ellos llevan metido adentro, como decía mi esposa, que está en Jeremías 31:33, ¿no es cierto?, de las leyes de Dios puestas en nuestro corazón para ser pueblo de Dios. Cuando los padres obramos mal, yo ayer daba hablando en la iglesia un ejemplo sencillo, por no sobreabundar mucho. Cuando estamos en nuestra casa y suena el teléfono y el niño le dice, papá, fulano, y el padre responde con irresponsabilidad, dile que no estoy. Terrible. Una mentira, ya le metió que la mentira a su hijo y la hipocresía al hijo. Todo esto es lo que provoca a ira, pero la armonía de estos cuatro principios es fundamental en el hogar. Amén, amén. Fuera del hogar, porque hay iglesia que tiene que hacer algo. O alguna otra solución, porque ya digo, a la sociedad no la podemos cambiar. Sabemos que ella ha dado la espalda a Dios, está en apostasía a las cosas de Dios. Pero, ¿qué podemos hacer también como iglesia? Habrá que enseñar los principios, los fundamentos, porque también esto nos afecta como iglesia y vemos que es difícil. Hoy hay personas que también les es muy difícil respetar incluso a las autoridades o a los hermanos, porque está en el ambiente. Pues el peligro ahora está dentro de la iglesia, lo que llamamos la iglesia, que nosotros primeramente tenemos que amar a Dios, tener respeto hacia Dios. En Malaquías nos habla muy bien este libro acerca del temor que el hombre y la mujer de Dios, pueblo de Dios, debieran de tener el temor a Dios. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de aprender lo que Jesucristo nos enseñó. Y nuestra responsabilidad no es aprenderlo solo, sino ponerlo en práctica. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? En el hogar. Luego, dentro de la congregación. Y luego sacarlo a la calle. Si yo no me someto a mis autoridades espirituales, ¿cómo yo me voy a someter a las autoridades gubernamentales?
Porque primeramente me debe someter a Dios, luego a la autoridad espiritual, que vea que anda en orden, debo de imitar su fe, debo ver su forma de actuar e imitarla, y luego debo de respetar a la autoridad. Claro. Si no empiezo por el primer punto, no podré hacer ninguno más. Luego, respetar a mis hermanos, valorarlos como me dice la palabra de Dios, no teniendo una estima sobremanera sobre mí y menospreciando a mi hermano. Debo de mirar a mis hermanos, a mis hermanas, siempre, si es posible, como dice la palabra, superiores a mí mismo. Si yo todo esto ya lo voy creyendo, practicando, y en esto consiste el respeto hacia mi prójimo dentro del núcleo, para que lo entendamos, religioso, si no lo cumplo, ¿cómo yo podré luego salir a la calle, al mundo secular, y manifestar el amor que a mí Dios me ha dado, aquel que yo creo que tengo? De nada me va a servir predicar la palabra de Dios, de nada me va a servir decir que soy evangélico o soy de otra, de lo que sea, denominación, sí, si yo verdaderamente no soy una carta abierta, que la palabra de Dios está en mí y la gente la puede leer. Claro. Dios me manda que yo enseñe a otro lo que yo he aprendido de Dios. Así. Lo he aprendido, debo compartirlo con otros, para que otros puedan también aprender y así otros puedan enseñar a otros. Y esto nos va a ayudar siempre en el temor a Dios a poder ser de bendición al mundo. Porque esa es lo que, la única solución. Ser sal en medio de un mundo que se está corrompiendo. Claro. Ser luz, como ya nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, a un mundo que anda en tinieblas. Claro. Es que no tenemos otra medicina, ya lo tenemos desde antes, Él mismo nos lo dijo, solamente tenemos que ponerlo en práctica nosotros, en el hogar, en la congregación y luego en la calle. Y esto va a ser el medicamento esencial para ir restaurando y sanando aún mucha parte de la sociedad que tenemos. Tenemos aún oportunidad de hacerlo. Amén. Pues el tiempo se agota. Tenemos un minuto para orar. María del Carmen, aprovechando tu presencia aquí en este programa. Bien. Y como dama entre tres varones, pues te rogaría que podamos orar por esa audiencia, por esta nación, por todas las naciones. Vosotros sois de Argentina, me imagino que en todo lugar, en pues todo está lugar, viendo la sí, tendencia. Exactamente, en porque todos lados. El príncipe de este mundo abarca todo. Abarca mundo, todo. Pero Dios es más poderoso. Poderoso. Así que, es amén, el Señor. Con libertad. Pidámosle a nuestro Señor. Señor. Te apoyamos en oración. Amén. Amén. Padre Dios, te damos muchas amén. Gracias. Sí, porque sí. Sabemos que tú has estado no, escuchando bien. Todo esto. Sí, y sabemos que tú conoces todas las cosas que están aconteciendo. Sí, sí. Padre, en el nombre de Jesucristo, clamamos a ti por todos los padres, por las mamás, por los hijos que están siendo criados, para que tú des autoridad y sabiduría a estos padres para gobernar sus hijos. Papá, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu Santo esté ministrando en forma constante y permanente a todas estas personas, Señor, que han estado escuchando, Señor, y que realmente opere con gran poder, Señor, y tu gloria se vea manifestada. Señor, aún en las personas que escucharon todo esto que hemos estado hablando, Señor, ellos puedan ver que tú eres real, sí, Señor. Y que amén. Tú te manifiestas a aquellos que claman a ti, amén. Único Dios verdadero. Amén. Te bendecimos Señor, con todo nuestro corazón en sí, esta Señor, hora Señor. Y te rogamos, Espíritu de Dios, Espíritu sí, glorioso, Señor. Que obres con poder, amén. En el nombre de sí, Jesús amén. De Nazaret. Muchas gracias, amén. Señor. Muchas gracias. Amén. 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 Y gracias, Jorge, María del Carmen, Jesús, por vuestra compañía y presencia en este programa. Esperamos haber sido de bendición a todos ustedes. Es lo que hay en nuestro corazón, en nuestro anhelo. No pierdan los principios de la palabra de Dios. Bienaventurada la nación, la familia, la iglesia, cuyo Dios es Él, el Señor. Amén. Dios le bendiga amén. Y hasta el próximo programa. Tengan una feliz semana. Amén.